Damos la cordial bienvenida al doctor Osvaldo Suárez, coordinador zonal 6 de salud, con quien vamos a dialogar temas relacionados al hospital del Cantón Girón. Doctor Suárez, bienvenido. El 28 de septiembre, en la reunión que se mantuvo en la capital ecuatoriana con la viceministra Patricia Granja, se comprometió la viceministra en que se emitiría el documento hasta el día jueves, que ya pasó, sobre la situación del hospital de Girón, que ha sido punto de reclamo de la comisión que se conformó y que representa a la ciudadanía gironesa. ¿Cómo está ese trámite, doctor? Bienvenido. Muchas gracias. Su bienvenida, señor Peralta. Muy honrado de estar acá en Girón TV para dirigirnos a la comunidad que escucha su prestigioso medio de información. Gracias. Efectivamente, el día de 28 de septiembre que usted señala, nos reunimos en Quito a petición una vez más del Comité Pro Mejoras o Pro Defensa de la Salud de Girón, en esta inquietud que ya va siendo un poco repetitiva, las explicaciones tanto en el distrito como en la zonal y a nivel nacional, en el Ministerio de Salud Pública. Y empezamos indicando que la señora viceministra en este caso indicó de que no es verdad lo que ya habíamos anunciado, de que la posibilidad de cierre de hospital, etcétera. Esa es una mala información. Bueno, o sea, ustedes como ministerio lo han mantenido, que no se cierra. Así la ciudadanía es. Gironense está consciente de ello, que no se cierra. Y de lo que usted manifiesta, es repetitivo también la falta de información que ustedes como ministerio hacen. El nuevo documento que se comprometió en dar la viceministra tampoco ha llegado. Hace un año también el viceministro tampoco llegó. Entonces, es repetitivo lo que usted manifiesta, pero es repetitivo lo que el ministerio hace aquí y no da la información que requiere la ciudadanía. Ya, entonces yo le digo, la viceministra en esta vez se comprometió que la respuesta se va a dar a la presidencia de la República, toda vez que uno de los miembros de ese comité, comprendemos pero no compartimos, inclusive sobrepasa todas las estamentos del ministerio zonal, o sea, él indicó que ha dado una carta al presidente. Pero entonces la ministra quedó en que se va a remitir al presidente. Pero ahí llegamos a otra encrucijada, doctor. Tenemos el oficio del secretario general de la presidencia, Eduardo Enrique Mangas Mairena, dirigido al doctor Reinaldo Ochoa, en el que dice: al respecto informo que su petición ha sido remitida para tratamiento y análisis de la ministra de Salud, María Espinosa, cuyo despacho responderá conforme corresponda dentro de lo legal y factible por ser de su competencia. Llegamos a la encrucijada. Usted nos manifiesta que la ministra ha remitido al presidente y el oficio del presidente dice que ha remitido a la ministra. Claro, es que esas son las incoherencias, doctor, que a la ciudadanía gironense no le cabe en estas situaciones reiteradas como usted lo manifiesta. Habrá que ver las fechas de las comunicaciones, porque esa fue la respuesta que dio... 11 de octubre. Por eso, esa fue la respuesta que dio la viceministra al Comité Pro Mejoras del 28 de septiembre. Recién esa comunicación indica el secretario de la presidencia que se remitirá a la ministra. Entonces ya comunicaciones entre el ministerio, la presidencia, tenemos que esperar a ver cuál es la respuesta, pero a la comisión que ha estado ahí se le ha explicado en el sentido de que el hospital continúa, los servicios de salud continúan, no hay cambio en eso. Y por ejemplo, la respuesta que yo escuché que le decía a la ministra es prueba que estamos trabajando. Prueba es que le hemos repotencializado al hospital que antes trabajaba 8 horas, 5 días a la semana,
como ha sido el ofrecimiento del Ministerio de Salud, poco a poco, a medida de la disponibilidad económica, a la medida también de consecución de talento humano, el Hospital de Girón es un hospital que está trabajando ya no 8 horas al día y 5 días a la semana. Recordaremos que esto era el trabajo que venía haciendo hace 2 años cuando yo estaba de coordinador y ya hubo una invitación gentil del comité por estas inquietudes de la población y del comité. Y se ha mejorado, prueba de ello es de que ahora el hospital, al menos, ya vamos atendiendo 12 horas. Recordarán que yo decía que un hospital, según los conceptos del ministerio, tiene que pasar a atenderse 24 horas y todos los días sin cerrar, porque el concepto que antes teníamos, la gente, nosotros también, teníamos hospitales de esa manera, en diferentes cantones. ¿Se va a dar eso al Hospital de Girón? En ese proceso estamos. ¿Y por qué, si está en ese proceso, no se da el documento que tranquilice a la población? Es lo que vienen reclamando años. ¿Qué tan difícil es que la ministra o quien esté encargado para bajar la tensión, eliminar lo que ustedes consideran actos politiqueros, para dejar esto, decir, aquí está el documento y el hospital va a funcionar como lo que está reclamando la ciudadanía? No reniega la ciudadanía las cosas que se hacen en bien, pues por eso mismo es que defienden su hospital. Si no estuvieran conformes con el hospital, sería otro la protesta, a lo mejor en contra de la atención. Pero aquí lo que más bien la ciudadanía está protestando es para que no se le quite lo que se ha avanzado. Tenemos justamente lo que se manifiesta en el acuerdo 5212, la clasificación. ¿Es esto así como está bien estas clasificaciones, doctor, de los servicios que prestaría un hospital básico y un centro de salud tipo C? Sí, pero este es en el supuesto. Verá, hagamos una aclaración. Primeramente, son sus palabras, no son nuestras, eso de que son actos politiqueros. Bueno, le podríamos revisar las grabaciones que tenemos, doctor. Nosotros no decimos eso. Bueno. Segundo, esto de cartera de servicios. Aquí está puesto de un hospital, de un centro A, de un centro B, de un centro C. Pero repito, esto también se le mostró a la ministra o a la viceministra, pero ese es el supuesto, esa es la información que ustedes o el comité o quien quiera que sea ha dado a la ciudadanía. Pero entonces, pero ¿por qué no nosotros emite el ministerio y ya emite lo oficial y ya no lo supuesto? Eso es lo que desea la ciudadanía. Porque nosotros, o sea, eso ya es una situación de planificación y también la ministra lo ha dicho concretamente, es una planificación dinámica. Es una planificación que es cambiante, como su nombre lo indica, dinámica, acorde inclusive a cuestiones circunstanciales. Por ejemplo, nosotros teníamos planificado hacer un centro C en la ciudad de Cuenca hace años y no lo hemos podido hacer porque no hay dinero. Están planificados hospitales nuevos inclusive. Ustedes ya ven, el señor presidente por austeridad indica que no se construirán nuevos hospitales, sino más bien se va a dar prioridad, digamos así, acorde a las necesidades. Entonces la viceministra explicó allí a los funcionarios, termino la idea, en el sentido de que una cosa es ya una planificación supuesta, otra cosa es la ejecución de las obras. El acuerdo ministerial, o mejor dicho, el acuerdo 074-2017, clasifica claramente al Hospital de Girón como tipo C. Y en su parte final dice: las disposiciones contenidas en las presentes de acuerdo ministerial serán aplicadas de manera obligatoria a nivel nacional a los servicios de salud de red pública. ¿Cuándo salió ese? ¿En qué fecha? El 19 de mayo de 2017. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, octubre ya. Ya. Y su aplicación no ha debía nada, estar el 25 de junio. Eso, y no ha pasado nada con el hospital, sigue funcionando. Le por seguimos la presión ciudadana, a lo mejor, fortaleciendo, doctor. No, o sea, indudablemente sí, también tiene que ver eso, pero yo lo que quisiera es una vez más indicar a la ciudadanía que se merece todo el respeto.
La Constitución de la República lo dice, los servicios en general, no solo los de salud, son progresivos, nunca regresivos. El hospital en Girón cumple un papel importantísimo para Girón, para la región, al igual que lo cumplen muchos otros hospitales, muchos otros hospitales. Entonces, ya de palabras de las máximas autoridades lo han dicho, el hospital sigue funcionando, no va a desaparecer, los servicios continúan. Decía ahora, un poeta, las palabras son aire y van al aire. No, no, y un palabras. Documento es lo que exige no, la ciudadanía. Yo también doctor, podría decir, se nos ha acabado el tiempo, yo podría decir, verá, señor Peralta, la realidad vale más que palabras, y así estuviera en un documento, este documento es dinámico. A lo mejor el próximo año resulta que cambian las circunstancias y aquí vamos a necesitar un hospital más grande, por decir. Saldrá en el documento, pero de ahí a construir. Asimismo, vea usted, por ejemplo, está planificado hospitales en otros lados del país años y no se ha podido construir. Bueno, no se podría decir, vamos a quitar o vamos a aumentar. Agradecemos, doctor, su presencia, nos ha explicado la situación y la ciudadanía sabrá analizar el contenido de esta entrevista. Gracias, doctor. Gracias, amigos televidentes. Nos vemos la próxima semana. Nos enlazamos a la cadena nacional. Muchas gracias a usted.